Jean Van der Waal, desde la embriología fenomenológica, desde cómo es ser óvulo, cómo es ser espermatozoide, y cómo, qué nos puede decir de nosotros, porque ese es nuestro origen. El óvulo y el espermatozoide son, son complementarios. Resulta que con otra mirada se puede ver más allá de lo que tenemos por costumbre, de lo que se enseña, lo que es un óvulo y un espermatozoide. Si vemos desde su... o intentamos participar de sus energías, de sus dinámicas, de sus gestos, podemos como intentar ver qué, cuál es ese propósito, igual que del ser humano, del cigoto, cuál es el propósito de expresarse, cuál es el propósito desde el óvulo y desde el espermatozoide. Entonces, voy a hacer algunas polaridades de uno y otro. A mí este es un tema que me cuesta porque no tengo esa base científica. En cambio, hacer el curso con el propio Jean Van der Waal, él tiene esa base científica, sabe lo que es un óvulo y un espermatozoide, y entonces tiene esa mirada abierta que te permita ver otra cosa, ¿no? Y yo voy a intentar transmitir lo poco que yo he captado, pero os aconsejo que si podéis hacer el curso con él. Y sí que le hice una entrevista hace unas semanas, y por el verano así, a ver si la puedo colgar en el blog, en vídeo, o sea, pero dijo cosas muy, muy bonitas. A ver, el óvulo, como hemos visto antes, de todas las células del cuerpo, la célula más grande es el óvulo. ¿Y eso qué quiere decir? Desde, si nos hiciéramos pequeñitos, veríamos el óvulo. ¡Wow! O sea, desde esa perspectiva, el óvulo, su misión es reunir citoplasma. Y se va haciendo grande. Entonces, el gesto que hay ahí es ser grande. Ser grande es una manera de ser. Bueno, a ver cómo lo voy a explicar. Voy a hacer así. Ponemos ser grande. Y Jab lo cuenta esto para, con el método del contraste. Vamos a ver qué hace el espermatozoide. Y resulta que el espermatozoide es la célula o de las más, células más pequeñas. Entonces, y lo que hace el espermatozoide al revés del óvulo, que el óvulo coge citoplasma y se va ensanchando, lo que hace el espermatozoide es se va haciendo pequeño y se va quitando el citoplasma. Y resulta que cuando hay espermatozoides que tienen como el saco ese que están, entonces no pueden nadar bien, resulta que es citoplasma que se tenían que quitar, pero no han acabado de poder hacer el proceso, ¿no? Entonces, el gesto del espermatozoide es hacerse pequeño, es irse quedando solo con la esencia del núcleo y quitarse el citoplasma. Y eso como manera de ser es concentrarse, concentrarse, quedarse en núcleo, en estructura. Entonces, el espermatozoide sería ser pequeño. Uy. Pequeño.
las células pueden tener muchas formas diferentes y resulta que el óvulo es una de las más perfectas porque es esférica. Tiene una forma perfecta y Jack dice que funciona como si fuera un arquetipo. Ahí estoy bien. Funciona como un arquetipo. Tiene algo de pureza y de fundamental en esa manera de ser, de expresarse, de la morfología dinámica que está haciendo. Entonces sería esférico. Esférico. Uy, se siente bien. La forma esférica es la forma que da máximo contenido, máximo volumen. Y una de las cualidades del óvulo es darse contenido, tener como una interioridad, y el citoplasma es donde se dan todas las comunicaciones, los intercambios. Es una interioridad que tiene mucha vitalidad. En cambio, el espermatozoide, al quitarse el citoplasma y hacerse pequeño, se queda en una direccionalidad. El óvulo es una esfera, pero el espermatozoide es un radio. Es como una flecha. Y esto también es una manera de ser. Sería radio. O sea, vemos por contraste una esfera y el otro es un radio, que resulta que una esfera tiene invisiblemente, está todo llena de radios. Y el espermatozoide es uno. Bueno, esto lo veremos después, ¿no? En ese ser grande, el óvulo lo que está haciendo es expandirse. Es como ir hacia todo lo que le envuelve. El óvulo es muy comunicativo, intercambia sustancias. En cambio, el espermatozoide se contrae al hacerse pequeño, tiene la energía de la contracción. ¿Empezáis a ver la idea? La idea sí. Es que, ostras, se parecen en el sentido de que son polares. Uno va hacia allá y el otro allá, pero se parecen porque están como haciendo, digamos, como lo opuesto. Jack dice que puede encontrar él hasta 20 polaridades. Yo solo voy a contar unas pocas, pero... O sea... poniéndose a observar desde ahí la cantidad de información que se puede encontrar. Otra polaridad es que el óvulo es uno. En cambio, los espermatozoides son muchos. Los espermatozoides tienen que ser muchos. La manera de... o sea, la ovulación lo que hace es escoger un óvulo. En cambio, lo que hace la eyaculación es muchos espermatozoides. Entonces, hay otra polaridad, que aquí es uno y aquí es muchos. El óvulo es una de las células más antiguas del cuerpo. Están desde el principio y pueden durar hasta 20, 30, 40 años. El óvulo es antiguo, tiene una información antigua. Y en cambio, el espermatozoide es nuevo. Los datos.
Para ver esto, por ejemplo, de... Bueno, esto lo digo después. Por ejemplo, en una eyaculación pueden haber, como estándar, entre 150 y 250 millones de espermatozoides. En cambio, el óvulo se trata de uno, o a veces dos. Pero la idea, hay una polaridad. Hay una necesidad de muchos y hay una necesidad de uno. Antiguo y nuevo, hemos dicho. Otra polaridad es que se dice, por ejemplo, que el óvulo es pasivo. No es pasivo. El óvulo es activamente receptivo. Está en su esfera atento a lo que sucede. Resulta que el flujo que hay desde la ovulación por las trompas hacia el útero, el flujo que hay ahí, hace que el óvulo se pueda fluir. El óvulo es receptivo y se deja llevar por la corriente que va hacia el útero. Entonces vamos a poner que es receptivo. ¿Y qué hacen los espermatozoides? Se ve, esto lo cuenta ya, que ponen los espermatozoides, por ejemplo, en un vaso, de líquido que sea para que se mantengan, y corren todos sin saber dónde, o sea, están como así. Pero los ponen en una corriente de agua y saben lo que tienen que hacer, que es ir contra corriente. El óvulo se deja llevar por la corriente, fluye. Pero el espermatozoide va contra corriente, lucha. Entonces, el espermatozoide es activo. Bueno, esto es la palabra, pero a mí me gusta decir que es receptiva, activamente receptivo. Y también hay otro aspecto, porque claro, se pueden ver tantas cosas. Es como en un nivel sucede esto y quizá en otro nivel son polares al revés. Hay un aspecto interior, porque, por ejemplo, viéndolo desde fuera, uno puede ser receptivo, el otro activo, pero quizá desde dentro uno muy activo, como es lo que es el citoplasma. Jap dice que el óvulo es como un vientre metabólico, cantidad de movimiento dentro, ¿no? Cambio, desde fuera parece como pasivo, que se deja llevar. En cambio, el espermatozoide, de fuera muy activo, y de dentro solo es estructura, ADN. Jap dice, está cristalizado. Bueno. Entonces, el óvulo está abierto a su entorno. Se ve que cuando está la ovulación, cuando el óvulo es liberado, nota que está en otro lugar y empieza a emitir sustancias como si fuera una flor. Se comunica con su entorno. Entonces, uno está abierto y el espermatozoide está cerrado. En el sentido de que tiene tal dirección que le da igual el entorno, él va a su dirección. Y, por ejemplo, otra polaridad es el ovario no es un lugar donde se crean óvulos, es un lugar, eso le dice ya, muy bonito, es una incubadora, como una incubadora, donde los cuida. Porque los gametos originales se originan, o sea, vienen de otro lugar y después migran a las gónadas masculinas o femeninas. Y ahí siguen su proceso de maduración. Pero los óvulos es como que están cuidados, es como que tienen su nidito ahí y a la espera de que sean liberados o no. Y ya cuenta como que para él, desde esta perspectiva, el ovario sería como
como un mundo en silencio, como están durmiendo. Y entonces, solo una vez al mes se va a despertar uno para decir algo, pero tengo la información que se pueden despertar. Bueno, no sé dónde lo tengo, pero era. Creo que era entre 10 o 15 se empiezan a despertar, pero solo los que se acaban son 2 o 3, y el que acaba saliendo solo es uno, algo así, ¿no? Y, o sea, hay como, él lo llama un proceso de titulación. Se va a escoger uno. Y los otros que no se han escogido se mueren, digamos, ¿no? Se mueren. Sí. No sé qué palabra dice, se desintegran, no hay una palabra. En cambio, los espermatozoides es al revés. Se multiplican a millones. Entonces, él lo explica como... El ovario es como un lugar en silencio y poco a poco va despertando uno. Y como si fuera una película, ves una secuencia y ves la escena de unos y la escena de otros. Y mientras tanto, el ovario es así, en silencio. Mientras tanto, vas a los espermatozoides y dices, es como un volcán ahí todo. ¡Ah! En el sentido de que hay tantos, que es otra energía. Y por contraste, cuadra. Esto es como en el fútbol. Esto es como un juego, pero. Pero. Y si no. Bueno, y ya está. Voy a poner este de. Esto sería el ovario. Pues bien, ese tiempo. Ovario en silencio, digamos. ¿Emilia? ¿Cómo? Ese tiempo que habías hecho. Sí, sí. Y esto sería el testículo como un volcán. Y ya para cerrar, que me hubiera gustado explicar más y explicar más de la concepción, pero quiero poder transmitir la otra parte, ¿no? Es para, desde esta polaridad, y si esto responde al por qué estas dos células que vienen de cuerpos diferentes. ¿Por qué cuando se ponen en contacto se atraen? Y si es porque son tan polares que se necesitan para completarse. Y si esto estuviera diciendo que para la recepción de un ser humano se necesitará una base material, pero que tenga como estos arquetipos o estas energías tan marcadas diferentemente, y esa energía de atracción y de sentido de completarse, el sentido de plenitud al estar juntos. Entonces, cuando Jab lo llama el complejo de atracción-preconcepción, que es cuando los espermatozoides van a la búsqueda del óvulo, se ponen al contacto con sus cabezas enfocadas en el óvulo y intercambian sustancias. No es la imagen que nos han dado del espermatozoide, el primero que llega, el primero que entra, y eso es penetración, sino que hay, lo que hemos visto antes, una cooperación. Y entre todos, con sus cabezas apuntando al óvulo y intercambiando sustancias, esto es muy bonito porque están dialogando, están haciendo con... están creciendo, están aprendiendo unos de otros. Entonces se produce, esto se ha visto en in vitro, en in vivo no se sabe lo que pasa. Lo que sí pasa es que nos han colado imágenes en animación
para explicar una manera de ver que todavía no se sabe. Pero esa manera de ver lo que nos está diciendo es que hay uno que penetra. Y eso sirve muy bien, esa imagen sirve muy bien, por ejemplo, pues en reproducción asistida que coges a uno y lo penetras. Pero eso no es lo que, lo que se ha comprobado es que en un in vitro, en un vaso, poniendo el óvulo y poniendo todos los espermatozoides, acaban conformando lo que se ha llamado ya el complejo de atracción preconcepción, que es, se ponen a girar. Eso que decía. Y esto es complejo para mí y además ahora no lo puedo llegar a explicar todo, ¿no? Pero eso es lo que explica ya Van der Waal. Están los artículos en mi blog, los podéis acceder, que es muy interesante. Como si en ese proceso de girar y de intercambiar estuvieran diciendo, a ver, ¿cuál puede entrar? ¿Cuál es el mejor entre todos? Ah, venga, ¿quién? Entre todos, óvulo y todos los espermatozoides. Y entre ellos se cooperan para quitarse el acrosoma, para quitar la zona pelúcida. Y en esa rotación, como si se estuviera generando un vórtice de energía para posibilitar que dentro se formara como un vacío, como en un huracán, que el ojo es donde hay la quietud. Y sin ese giro, se estuviera sedimentando, se estuviera, ya lo cuenta como que la materia está abierta a otra cosa, que no es materia. Como si fuera un diálogo, no solo horizontal de óvulos y espermatozoides, sino un diálogo de materia y espíritu. Y como si ahí estuviera sucediendo algo, digamos, sosteniendo la venida de un ser humano. Apoyando eso. Y aún así estamos hablando de in vitro, que está fuera del hábitat. Pero claro, esto no tiene nada que ver con el elixir, que es la aguja. ¿Qué debe suceder en el hábitat natural? ¿Qué pasa con el in vitro? Pues el mismo razonamiento. ¿Para qué poner muchos espermatozoides ahí con el óvulo y tener que esperar que uno entre, si se puede hacer con el ICSI ya, y así pasamos a otra cosa? Entonces, según ya se ha dejado de hacer por un tema productivo, no interesa dejarlos que hagan, pues es lo mismo que el parto, por ejemplo, ¿no? Claro, entonces tienen cosas con esto de la danza, con esa especie de vórtice dentro que está sucediendo, y si es lo que realmente se necesita, ese apoyo para iniciar bien, digamos, conectados. Entonces se generaría como un vórtice, como un espacio dentro vacío. Vacío. Para. Quizás está lleno de otra cosa. Y eso sería el punto cero de inicio. Se ha comprobado que cuando se juntan el óvulo y el espermatozoide, se produce un chispazo. Física, o sea, se puede observar un chispazo de luz. Y ahí entonces tenemos esa célula madre totipotencial. ¿Qué querrá decir? Realmente. ¿Qué estará conectado eso, con esa fuerza? A los padres, a la vida de los padres, a la vida de los abuelos, a la vida de todos los anteriores, a toda la humanidad, a toda la vida, a todo el universo. Ahí enfocado en un punto
que será un punto de vista de una nueva persona. Mirará desde ahí y se expresará desde ahí. Y bueno, con esto acabo esta parte y pasamos a otra cosa. Pero nos quedamos como con esta energía, porque lo que viene ahora se va a ver el contraste con esto y lo otro, y puede dar respuestas o puede dar argumentos o dar datos o dar información para realmente hacer un debate y ver qué está sucediendo, pero tener otra perspectiva, no solo lo que nos han contado, ¿no? Hay más cosas. Bueno, ya está. Gracias.